estaba durmiendo, yo le había dado su leche. Y despierta y le di su comida. Y cuando el hijo mío llegó, que va a comer también, él sale de una vez porque iba a ser el padrino y lo quería como si fuera su papá. Y él decía que si el papá no lo había declarado, tal vez lo declaraba, porque lo querían, se querían uno al otro, nos queríamos todos, los tres. Él le echó un chin de agua en una poncherita para que él se sentara ahí en la ponchera. Dio una atención nueva que dio 100 pesos por ella, que no tenía ningún pelado. Pero él le hizo contacto al niño y él me dice, mami, mami, ven, huye, huye. Y cuando yo salgo, blandiningo, el niño estaba así, yo, corazón de Jesús, bien, esta gracia que yo me siento que quería dar la mitad de mi vida y no la dé porque nunca lo voy a gemer.